mis amigos, ¿cómo están? Yo soy Catico y en el día de hoy vengo con un reto más del grupo Desafíos Scrapero, que está conformado por Vicenta Scra, Mis Scrapeos y más, y quien los acompaña, Catico Scra. En el día de hoy hemos escogido un cuadro de Miss Media hecho en un canvas. Opcional ponerle flores. Esta vez le tocó escoger a la señora Vicenta. Entonces adelante, vamos a ver cómo se hace. Este es un lienzo que mide 20x30. Se consigue en cualquier papelería de arte. Vamos a echarle una base de yeso a todo el cuadro, en todos los sentidos, hacia arriba y hacia abajo, para ir formando una textura. Para agilizar el proceso del secado, yo voy a utilizar mi pistola de calor, ya que el yeso seca bastante rápido cuando la pasamos por encima de nuestro proyecto. Cuando creas que ya se ha secado por completo, escogeremos nuestro estilo de stencil que queramos. Yo encontré este pegante para stencil, es para quitar y poner y queda como si fuera una calcomanía y es reposicionable. Se aplica en la parte de atrás del stencil y se deja secar por 15 minutos y quedará listo para realizar nuestro relieve sin ninguna equivocación ni mancha en nuestro proyecto. La verdad es que no sé si solamente me pasa a mí, pero cuando voy a usar un stencil con mucho detalle siempre tiende a salirse por la parte de atrás. Entonces este adhesivo me ayudó muchísimo porque me ha quedado casi que perfecto cuando paso la textura a mi proyecto. Este adhesivo lo fija y no deja que se mueva. Otra vez secamos con nuestra pistola de calor para agilizar el proceso. Voy a pegar algunas telitas a mi cuadro de textura, esas telas que tienen figuras, relieve. Por lo menos esta yo cogí la parte de atrás de una gorra de mi esposo que ya él no usaba. Y el empaque donde vienen los ajos, que es como especie de una malla. Entonces todo es lo que tengamos por casa. Por eso les recomiendo que reciclen todo, ya que no se sabe cuándo vayamos a utilizarlo. Y en el scrap todo es válido, en el Miss Media, entonces este es un buen consejo. Guarden todo en una cajita, telas, botones, todo lo que se les ocurra.
Cuando vayamos pegando cada figura o cada cosa que le queramos poner al proyecto, le vamos echando gesso para que vaya cogiendo firmeza. Al secar se queda bastante duro, rígido y hace ver más levantado cuando echemos las pinturas o las acuarelas. Aquí decido moverlo hacia un lado porque en la parte derecha en el cuadro voy a poner un dibujo y después me molestaba para colocarlo donde yo quería, entonces por eso lo despegué. Eso es lo bueno de este pegante, que puedes moverlo y quitarlo porque seca muy lentamente a menos que le pases pistola de calor. Aquí ven que para hacer el stencil uso gesso, pero después me doy cuenta que el gesso no da tanta textura como la pasta de relieve. Entonces más adelante van a ver cómo vuelvo a repasar las otras texturas que están de los otros lados para que me coja como más grosor. Por eso vieron que decidí borrar el reloj que había hecho con el gesso y ahora sí lo hago con la pasta de relieve y quedó mucho más bonito. El gesso es un producto como más líquido y la pasta de relieve es más espesa. Entonces tú cuando haces el stencil con el gesso, pues dices sí, pues quedó bien. Pero cuando se seca, tú ves como si el gesso se pusiera guau, o sea, como si no existiera el efecto 3D que da la pasta de relieve. Entonces, pues, por eso es que me di cuenta que son dos productos diferentes. O sea, el gesso más bien es como para darle la base al proyecto.
No necesariamente tienes que usar stencil, también puedes echar un yeso de una capa gruesa y le das figura con una espátula o con una moneda, con una regla. Todo es lo que se le ocurra, ser muy creativo. Estas son las acuarelas líquidas que me gusta utilizar para estos trabajos. Se llama Ecolín. Tienen una gran variedad de colores. Solo conseguí tarritos con spray y vacié las tintas por color en cada una. Acá le voy a echar un poquito de pintura acrílica metalizada para que cuando la aplique en mi proyecto tenga mucho brillo. Yo los uso sin ligar con agua. Ya cuando los aplico es que empiezo a jugar con el agua, echar agua, mover el cuadro de aquí para allá y así es que me da los colores como acuarela. Esta tinta amarilla sí es original, libre de ácido, es metalizada y da un efecto diferente, o sea, como más vivo. Pero la verdad es que las ecolines son muy buenas y son muy parecidas a las que venden de scrap. Me va bien y me siento bien con esas tintas. Juego con todos mis colores, azul, morado, mucha variedad de color y es bastante económica. Cada gotero de colín puede estar costando 3.000 pesos colombianos y $1 aproximadamente. Miren qué bonito se van uniendo, se van compactando de una manera uniforme y con buen acabado.
acá he terminado de secar y voy a echar algunas goticas de aguada, de pintura acrílica metalizada para que dé un toque más brilloso. Ya quedó listo el fondo, ahora mientras se seca me dispongo a pintar los marcos con este verde metalizado. Ya se ha secado por completo el cuadro, ahora voy a decorar con una servilleta para decoupage que me han regalado mi amiga Cuya en un intercambio. Saludos para ella. Me gusta mucho esta servilleta, la recorto solamente la parte que voy a utilizar con mucho cuidado porque es un material bastante débil.
La servilleta está como mandada a hacer, ya que tiene un perfil derecho y un perfil izquierdo. Yo decido que mi Marilyn mire hacia la parte izquierda. Ya la otra la conservaré para otro proyecto o manualidad. Pues la pongo donde piense que queda más bonita y me dispongo a pegarla con una goma especial para pegar decoupage. Voy a usar pegante acrílico ya que este producto se puede aplicar en cualquier superficie por su acabado brilloso. O sea, se puede usar como de última capa a nuestro proyecto y ya darle la protección que necesita para que se conserve. Esta servilleta se debe pegar asegurándonos que esté bien seco la base, porque de lo contrario se nos va a embarrotar todo nuestro trabajo y se nos va a dañar. Alisamos la servilleta lo más que podamos, tratando de que todas las burbujas que nos haya quedado abajo al pegarla, si es necesario, podemos utilizar nuestros deditos y lograr el efecto deseado para que quede más natural. Para decorar utilizo figuras de metal dorado para darle un efecto 3D. Es un toque bastante original, en forma de torre Eiffel, botones, mariposa, una llave, un perfume que le dan el toque que yo deseo. Por lo menos ese espejo le da un toque espectacular. La verdad es que a mí me encanta. No sé ustedes qué opinan. En mi punto de vista, esa es la gracia del Miss Media, jugar con muchas figuras decorativas, texturas, materiales, telas, botones. Lo que se les ocurra es válido en esta técnica. La verdad es que a mí me gusta mucho porque puedo hacerla libremente y lo que tenga es válido. Voy a decorar a Marilyn con una corona de flores. Lo pego con mi pegante acrílico. No se come el color de mi papel. Ese papel verde lo he impreso en casa en mi impresora normal. Y el pegante acrílico, como podemos ver, no se come el color. Estas flores son un corte de metal de mi máquina de corte y las voy a pegar una arriba de otra para que haga un efecto 3D. Voy armándola y voy presentándola donde las voy a colocar para saber de qué manera me llama más la atención, en qué orden la voy a colocar.
Ya las he terminado de hacer y las pongo donde más me ha gustado. Aquí ven que pongo cuatro, pero me decido que solo voy a poner tres porque el arabesco de la parte izquierda de Marilyn se ve más bonito si lo dejo que se vea verde. En la parte de arriba de cada una de las flores voy a poner estas florecitas de papel. Sin cortarle el alambre, lo enredo en algo que sea redondo y después le doy forma al alambre para que parezca que hace parte de la misma florecita, para que le dé un toque original y diferente. Con mi repujador y una base de foamy grueso voy a hacerle presión a mis flores en la parte de la mitad y dándole vuelta, ella misma va a hacer como un realce. Si no tienes esta herramienta, puedes conseguirte un lapicero de punta redonda, por ejemplo, puede ser un Sharpie. Haces presión en el foamy grueso y las flores inmediatamente tienen un efecto como si cogieran para la parte de arriba, dándote un aspecto muy muy distinto, como cuando cortas, pegas una encima de otra y ya te queda así toda recta, te da un efecto diferente. Ellos vienen en todos los tamaños, para flores pequeñas, para flores grandes.
Después de decorar la corona de Marilyn, decidí ponerle perlitas brillosas al collar y a la final miran cómo le coloco un dije en forma de flor junto con un arete que le hace juego. Voy a colocarle esta palabra Love al cuadro. Voy a usar mis polvitos de embossing. Aquí la estoy humedeciendo con la tinta para embossar de color transparente. Estos polvitos me los regaló mi amigo Pau en el intercambio. Son muy lindos. Pau, muchos saludos. Gracias por tu apoyo. Acá lo echamos en nuestra pieza impregnada de la tinta de embossing. Quitamos los excesos de nuestro polvo y le pasamos la máquina de calor que va a ser la encargada de derretirlos. Voy a usar un sello con tinta negra y voy a ponerla toda alrededor del cuadrito en algunas partes para que me haga un efecto como envejecido. Le coloco esta pluma de color azul que me encontré para que haga un efecto como si tuviera un chaleco de plumas.
Bueno, amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero que les sirva de inspiración, que les haya gustado para sus proyectos. Los invito al canal de mis compañeras Lorena de Scrapeos y más, Vicenta Scrap. Si es primera vez que pasan por mi canal, por favor suscríbanse. No olviden activar la campanita para que cada vez que bajemos un video sean notificados. Comenta y déjeme saber qué le ha parecido nuestros canales. Le deseo un excelente comienzo. So de mes en bendición. Nos vemos pronto. No olviden sonreírle a la vida. Adiós.